Seguimos en la mañana de Radio Geo Historia, aquí desde la Caja de Cerillas. Ahora damos paso a una de las secciones preferidas en nuestro se repaso semanal por la historia del arte. Empezamos cariátides. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Saludos, Carol y Marta. ¿Qué tal todo? ¿De qué nos vais a hablar esta semana? Buenos días, pues sí, hoy venimos cargaditas de información. Eh, ya sabes que el año que viene se cumplen 50 años de la muerte de Picasso, amado y odiado a partes iguales. Pero espera, ¿en serio vamos a volver a hablar de Picasso? A mí ya me casa un poquito. Eso, de Picasso ya poco se puede decir. Además, suficientes homenajes le van a, le van a hacer en los museos de medio mundo. Bueno, entonces, ¿qué proponéis? Pues mira, te voy a enseñar una foto y vas a tener que identificar al artista. Ostras, por ahora que lo dices, no caigo. ¿En serio? Pero si este señor revolucionó la París de las vanguardias, este personaje con unas gafas que ni quevedo, con pelo de tazón y amante de los gatos, es su jugador follita. ¿Me quieres fumar de algo ahora que le dices su nombre? ¿Debería conocerlo? Tranquila, que para eso invitado al investigador de arte japonés, el doctor Gago. Buenos días a todas. Bueno. Para entender, estamos en el Japón de inicios del siglo XX, en la era Meiji, momento de apertura a Occidente, periodo en el que el país nipón se moderniza. Llegan tarde, como los españoles. <laughs> es verdad. El 27 de noviembre, concretamente de 1886, nació Fujita. Anda, es sagitario, como yo. <laughs> Calla, anda. Continuamos. Fuyita nació en Shinogawamachi, una ciudad cerca de Tokio. Durante su adolescencia aprendió francés y se formó como artista, consiguiendo entrar a la sección de pintura occidental dirigida por Kuroda Sheiki en la Academia de Bellas Artes de Tokio. ¿Y qué aprendió durante este periodo? Pues mira, se interesó por la pintura moderna de estilo occidental que conocemos como yoga. Dado su interés por la pintura europea, se trasladó a París, centro artístico del momento. ¿Y cuando se marchó a París? ¿Qué se encuentra allí? Pues mira, se trasladó a París con tan solo 27 añitos, en 1913, pero no fue hasta 1950 que se estableció definitivamente en la capital francesa. Además de visitar París, viajó por todo Occidente, conociendo a grandes personalidades artísticas, tales como Modigliani, Matisse, Picasso, Miro. Además, le llamó especialmente la atención el impresionismo y el simbolismo. Me preguntaba por qué mis predecesores sólo habían venido a medirse con los occidentales con la intención de ocupar a su regreso a Japón puestos más importantes. Por mi parte, estaba resuelto a entablar un serio combate en el continente, sobre el terreno, a pesar del riesgo de tener que rechazar todo lo que había aprendido hasta entonces. París, al ser el centro artístico del momento, estaba lleno de artistas de variadas nacionalidades. Fujita quería destacar sobre los demás. Y lo logra en la década de los 20. Destaca por conseguir sintetizar las características del arte de vanguardia y las tradiciones japonesas a las que siempre se sintió vinculado. Oye, pero yo recuerdo que por aquel entonces París era un no parar. Las vanguardias estaban a tope, ¿no? Efectivamente, de hecho, Fujita supo moverse por las redes como nadie. Vamos, que hizo muchos panas. Fíjate hasta qué punto supo entrar de lleno en el mundo artístico que en su segundo día en París fue a visitar a Picasso en su casa. ¿Otra, ¿Otra vez Picasso? <laughs> sí. Y esta visita supuso un auténtico punto y aparte en la carrera de nuestro amigo japonés. Recién llegado a casa de Picasso, entré y tiré al suelo todos los colores y el material de pintura. Era el segundo día tras mi llegada a París y ya intentaba olvidar todas las técnicas que había aprendido en Japón. Ahora que lo pienso, en la casa de Picasso seguro que se montaban unas fiestas chulas, chulas. Hablando de fiestas, si había una en algún lugar de París, allí iba follita. Ostras, pues yo no le veo con pintar de ser muy fiestero. Pues lo creas o no, este japonés era. Todo un show, y en las fiestas se ponía a cantar y a bailar, como en la tradición de su país natal. Seguro que con alguna copa de más los bailes eran espectaculares. <laughs> Oye, pero ¿y por qué era así? Pues mira, resulta que el personaje excéntrico que se creó Fujita era toda una técnica de marketing. Sabiendo que los orientales no eran muy bien recibidos en París, este japonés hizo de sus rarezas, sus fortalezas, para hacerse un hueco en la élite parisina. Los europeos, maravillados con todo aquello extranjero y exótico, estaban encantados con todas estas actuaciones que eran casi performances. Ahora que lo dices, Faujita estaba hecho todo en Warhol. Pero todo esto es un poco triste, ¿no? Al final solo buscaba entretener y ser aceptado. La verdad es que es bastante triste. Pero hasta hay que añadir el hecho de que los orientales eran categorizados de femeninos por los occidentales, algo que molestaba muchísimo a Foglita. Para evitar esto, siempre buscó mantener ciertas actitudes masculinas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, resulta que era cinturón negro en judo y esto era un hecho al que le daba muchísima importancia, tratando de mostrarse como todo un hombre para que nadie dudara de su virilidad. Hablando de virilidad, este señor se casó con varias mujeres y tuvo varias amantes. Realizó retratos de ellas como el caso de Desnudo de la Almohada, Yuki o Madeleine Tendida. Además de sus amantes, Fujita retrató a varias modelos de París, como a Kiki, amante de Manray, la cual posó en su jardín desnuda, tal y como vemos en Desnudo Reclinado con toalla de Joey. Estos retratos tienen mucho que ver con la idea del Iki, muy común en el periodo Edo. Este término se relacionaba con la belleza refinada y sensual del mundo urbano, un contexto muy similar al de aquel París Bohemio de las Vanguardias. Además, en estos retratos vemos una clara convivencia entre las técnicas del arte japonés y del arte europeo de inicios de siglo. Oye, pero me llama mucho la atención el aspecto frío de sus obras. Es como un mil blanquecino, ¿no? Eh, su estilo durante estos años se muestra preciso y perfeccionista, haciendo uso de un papel fino como soporte sobre el que utiliza colores similares a los pigmentos orientales. Sin diferenciar el agua y el aceite, Follita decide introducir también el uso de la tinta china. Además, en 1921, su obra toma un giro decisivo, protagonizado por un cambio significativo en su técnica, haciendo uso de un blanco casi lunar basándose en la técnica del niuha kushoku, consagrándose en los salones de otoño con desnudos o retratos. ¿Sabíais que en este momento es en el que empiezan a tomar protagonismo los gatos en sus obras? Los gatos son los animales por los que sentían una especial devoción y que pasaron a formar parte de su retórica artística. De tanto hablar de vanguardias me ha dado la curiosidad. ¿Cómo sería una conversación entre artistas? Ya era hora, si es mi amigo Foufou. Hola Amedeo, como decís por aquí, lo bueno siempre se hace esperar. Ayan ya la conoces, ¿no? Naturalmente, una de las mejores modelos de todo París. He de decir que siempre me ha gustado más el estilo de Amedeo. Tus pinturas son demasiado frías. Eso es porque a los europeos todavía os cuesta entender la complejidad de la tinta china. ¿Sabes? Me dijeron que el otro día Picasso estuvo viendo durante tres horas tus dibujos en la galería de George Cherón. Es que mis vírgenes, niños o gatos representan la perfecta unión entre Oriente y Occidente. Espera, Jean. ¿Tú no leíste una crítica anónima en la revue? Sí, sí, la tengo por aquí. <laughs> Veamos, ah sí, aquí está. Hoy expone el curioso resultado de sus estudios. Vírgenes con niño de inmensa cabeza, frente abombada, ojos sesgados, boca minúscula, cuyo rostro incoloro destaca sobre un fondo de un delicado gris japonés y que encierra en su frágil cuerpo la doble alma de una virgen de Melin y de una joven del París de Buda. Bueno, por hoy es suficiente teoría. Necesito salseo en mi vida, contarnos algo de su vida personal. A mí me ha llamado la atención el hecho de que estuviera con tantas mujeres. Pues ahora que lo dices, en el café de La Rotonde de Montparnasse conoció a Fernand barrey prostituta que con 24 años se convirtió en modelo para Modigliani y con la que Fujita se casó 13 días después de conocerla. En una joven tan blanca que la artista la llamaba Yoki, traducido como nieve en japonés. Además, Fernand mantuvo relaciones con personas de ambos sexos, y una de ellas fue Sei Koyanagi. Primo de Fullita. ¡Qué fuerte! Sí, por otro lado, se convirtió al cristianismo años más tarde y se bautizó el 14 de octubre de 1959 en Reims. En 1966, en este mismo lugar, realizó su última obra: la decoración de las vidrieras y murales de la Capilla de Nuestra Señora de la Paz, la cual fue popularmente conocida como Capilla Fullita. En este momento también cambió su nombre a Leonard en honor a Da Vinci, a quien siempre admiró. Aunque si queréis tener una conexión especial con Fullita, podéis ir al cementerio de Villers-le-Blac, literalmente en París, que es el lugar donde está enterrado. Rebeca, ya tenemos sitio para ir de vacaciones. <laughs> Ay, bueno, muchas gracias por tu visita, doctor Gago. Y a ti, Marta, te vemos en el siguiente programa. Gracias. Griegos, romanos, son todos humanos, mientras vivieron columnas con...